pura e íntegra entrega para obtener la libertad de corazón. Jesucristo, Hijo, déjate a ti y me encontrarás a mí. Vive sin escoger y apropiarte de las cosas y ganarás siempre, porque se te adjudicará gracia más amplia en cuanto te entregues y no te retraigas. Discípulo, Señor, ¿cuántas veces me entregaré? ¿En qué deberé abandonarme? Jesucristo, siempre y a toda hora, igual en lo poco que en lo mucho, sin exceptuar nada, porque en todo te quiero encontrar libre. De otro modo, ¿cómo podrás ser todo mío y yo todo tuyo si no se te quita la propia voluntad interna y externamente? Cuanto antes hagas esto, tanto mejor te irá, y cuanto más completa y sinceramente, tanto más me agradarás y más ampliamente ganarás. Hay quien se entrega, pero con alguna excepción. No confía, pues, plenamente en Dios y trabaja en proveerse a sí mismo. Hay quien primero se ofrece totalmente, pero después, presionado por la tentación, regresa a sus propios intereses y progresa poquísimo en la virtud. Estos nunca arribarán a la verdadera libertad del corazón puro ni a la feliz compañía de mi gracia si no vuelven a la total entrega y cotidiana inmolación que prometieron primero, sin lo cual no pueden gozar ni gozarán de la unión conmigo. Muchísimas veces te dije y ahora te repito, entrégate, abandónate y gozarás de gran paz interior. Dalo todo por el todo, nada busques, nada exijas estabilizarte simplemente y sin dudar en mí, y me tendrás. Serás libre de corazón y la oscuridad no te ofuscará. A esto dirige tus esfuerzos, por esto reza, esto desea, poder verte libre de toda propiedad y desnudo, seguir a Jesús, desnudo, morir a ti mismo para vivir eternamente para mí. Entonces se desvanecerán todas las vacías imaginaciones, las perturbaciones inicuas y los cuidados superfluos. Entonces también desaparecerá el temor exagerado y morirá el amor desordenado.